respetuosamente someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se exhorta a todas las demás dependencias estatales para que utilicen el lema 2022, año del centenario del natalicio del maestro Desiderio Hernández Xochitlchín, y se instituye la presea al arte maestro Desiderio Hernández Xochitlchín. Sin saberlo, él, como todos los grandes artistas en la historia de la humanidad, su formación va dirigiéndose en cada paso a la construcción de lo que sería el legado de todo un pueblo y que hoy conocemos las futuras generaciones como los murales del maestro Desiderio. Su obra destaca en el Palacio de Gobierno Estatal es la continuación artística de nuestras culturas milenarias. Los murales de Teotihuacán están en las pinceladas mágicas de la cosmogonía inicial del maestro Desiderio. Los murales de Monte Albán están en la fusión de colores que el aire mece en las espigas de nuestro maíz, que siembra la paleta del maestro Desiderio Xochitlchín. El místico colorido de los muros de terracota que apuntan hacia los infinitos puntos cardinales de la cultura maya quiché sobresale en este recorrido el tiempo al repetir la sensibilidad pictórica monumental de los guardianes de Tula. Este es, con el paso de los milenios, nuestro Leonardo. Este es el corazón del pueblo, el creador de la inigualable pintura plasmada en el Palacio de Gobierno del Estado de Tlaxcala. Proponemos honrar su nombre a quien nació un 11 de febrero de 1922, hace 100 años. Xochitlchín ha conseguido explorar el alma escondida del mexicano y ha expuesto a los ojos de todos sus recodos más enraizados. Agrega nuestro escritor, poeta y novelista Miguel N. Lira, que Desiderio era imaginativo como Goya, acerado y sombrío como Orozco y expresivo como Posada. Xochitlchín logra en sus dibujos de unidad y variedad descubrir no solo las actividades y modos de ser del pueblo nuestro, sino también de su espíritu ruidoso, inmóvil, simple y complicado. Sin lugar a dudas, Tlaxcala tiene la fortuna de tener a uno de los más grandes exponentes del muralismo mexicano del siglo XX, a uno de los muralistas que formaron parte de ese segmento especial que podían pintar al fresco haciendo del arte vida real. Desiderio Hernández Xochitlchín representa al embajador cultural de Tlaxcala a nivel nacional. Es el maestro Desiderio, el hombre que con su pintura, con sus colores, con su paleta, hacía hablar a los paisajes de nuestro estado, a los cuatro señoríos, y permitía contar una novela prácticamente hablada.